Perdona por ese fundidito en negro, se me ha ido un poco la pincelada mirando para abajo y no me he dado ni cuenta de que ya estábamos aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos. Una vez más al canal del Orgusmán, bienvenidos al castillo del Orgusmán y bienvenidos a este evento de las jornadas por el quinto aniversario del canal. 72 horas de non-stop de vídeos a tutti pleni sobre todo tipo de juegos de rol. Como veis, la parte de atrás está hecho un caos en estos momentos porque estamos en plena migración de muebles en el salón y eso significa que pues todo lo que no cabe en el salón pues está ahora mismo en mi habitación hasta que lleguen los nuevos muebles, se coloque todo y empecemos a un poco a distribuir para que no esté todo masificado aquí ni allí, sino que estén más o menos las cosas repartidas. No os podéis imaginar la de cosas que hemos tirado. Bueno, vamos a seguir con la colección, o mejor dicho, vamos a seguir con el contenido que estábamos ayer hablando de mi contenido de rol en digital, ¿vale? De cómo he ido acumulando con el paso de los años el contenido de rol en digital y cómo he ido obteniendo mucho del material que tengo, ¿no? Entonces, por aquí tengo que tener de captura de ventana, creo que es este, que no sé por qué está aquí abajo y ahora está aquí arriba, ya se puede ver. Vamos a continuar desde la D. En el vídeo de ayer nos quedamos en la D y vamos a continuar desde aquí, desde la D. Vamos a continuar con un clásico de Mundo de Tinieblas, posiblemente uno de los últimos juegos que Mundo de Tinieblas licenció junto con Momia, que es Demonio la Caída, y también voy a enseñaros un poquito una imagen de Demonio la Quimera, que creo que es la versión de Nuevo Mundo de Tinieblas de este juego. Este juego es imposible de encontrar hoy por hoy en España. Es imposible. Este juego, si se encuentra en digital, este juego ya está descatalogado, por lo menos esta edición que es de la factoría de ideas, editorial desaparecida ya. Es imposible encontrarlo ya porque está totalmente descatalogado, salvo que alguien os lo quiera vender por Wallapop o tengáis la suerte de que alguien os lo venda por eBay o que lo encontréis de una forma rara. Es muy difícil de encontrar, es un juego. Muchas veces nos quejamos de que se juega muy poco a demonio, pero es que es difícil de encontrar este manual. Además, la traducción de este manual al castellano era regular, ¿vale? Demonio de la Caída, como ya sabéis, es un juego de Mundo de Tiniebla en el que los personajes interpretados pues son semidemonios, es decir, demonios que usurpan el cuerpo de un ser humano para coexistir con él y por supuesto usar el sistema clásico de Mundo de Tiniebla de los dados de 10, los éxitos, etcétera, 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 con las connotaciones de que estamos hablando de un juego pues que tiene temática de demonios, ¿vale? ¿Cómo conseguí yo este manual en PDF? Bueno, pues lo conseguí gracias a unos chicos que empezaron a buscar la forma de compartir entre su comunidad, que es la Biblioteca de la Hermandad, ¿vale? Para promover el viejo mundo de tiniebla, ¿vale? Así fue como consiguieron, digamos, coger este juego, que es una publicación original de White Wolf, ¿vale? Y conseguir que este juego, que ya está descatalogado, ¿vale? Digamos, se pueda repartir, bueno, tener de forma digital. Con una única. Con una única condición, que solo se puede fotocopiar para uso única y exclusivamente, como lo veis aquí, única y exclusivamente uso personal. Es decir, yo no podría, por ejemplo, vender este manual. Si posible, ¿vale? Pero sí lo puedo intentar tener para mí. Por eso lo tengo para mí, ¿vale? Y bueno, pues así fue como lo conseguí. Realmente lo he jugado una vez, gracias a Fa, a Piro Sirasbiel. Por cierto, recomiendo que se ha hecho un canal de YouTube
sobre demonios. Si queréis saber mucho más sobre este juego, recomiendo que lo visitéis. Y nada, pues aprendí mucho de ella gracias a aquella mini campaña que jugué con ella. Y no voy a enredar más porque entonces la hora se me va con Demonio a la Caída. Y si Demonio a la Caída es difícil de encontrar, Deimos la Quimera ya ni os cuento. O sea, este es increíblemente mucho más complicado de encontrar. Incluso también está descatalogado. También está descatalogado. No sé si volveremos. Si volveremos a tener algo de este juego más adelante. Pero ahora mismo este juego está totalmente descatalogado. Y esto puede ser distribuido libremente. Siempre que no se obtenga ningún beneficio lucrativo, ¿vale? Y así es como llegó a mis manos. Pero la verdad es que conseguir este juego hoy por hoy en físico, pues olvidaos. Es totalmente imposible. O sea, no. Yo al menos no lo he visto por ninguna parte, ¿vale? Pero bueno. Este es. La verdad que es otro juego sobre demonio. Pero es distinto, ¿vale? Este. Deimos es totalmente diferente a lo que es Demonio la Caída. Son dos juegos diferentes. No, aunque tengan semejanza, no son iguales. Seguimos. Eso sí, ambos usan sistema parecido. Bueno, aquí tenemos otro juego de corte steampunk, que también fue liberado en su día. Y que es Deus Ex Machina. Y otro juego que tampoco he probado todavía, aunque tengo muchísimas ganas de probarlo, porque la verdad es que los juegos steampunk a mí me molan mucho, pero este en particular no lo he probado. ¿Vale? Es un juego de rol steampunk escrito en su momento por Juan Fernández Viagas Ortiz. Y bueno, pues publicado por Susella y la editorial Susella en 2018. Y el sistema no lo conozco, la verdad. No os voy a engañar, no conozco el sistema. No sé muy bien de qué va el sistema, entonces no os puedo decir mucho más. Sí, decir que estás sentado en un mundo distópico, en un universo oscuro al borde de su fin, donde los continentes y las islas flotan en medio de un vacío y los dioses, lejos de ser benevolentes, torturan a los humanos con atroces criaturas que envían para alimentarse de sus miedos. Los jugadores representan a ciertos individuos con actitudes sobresalientes que viven en un entorno corrupto y en declive, donde la única forma de sobrevivir es aprender a utilizar las últimas tecnologías y las artes ocultas de lo sobrenatural. Para jugarlo, el manual, dos o más jugadores, varios dados de 10 caras, porque el sistema que usa es un sistema de 10, un sitio donde reunirse, papeles, lápices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los dados de 10 caras son bastante fáciles de encontrar. Y bueno, aquí tiene su glosario. Y bueno, y tiene un sistema propio, pero que no es excesivamente difícil. ¿Vale? Tampoco me voy a poner aquí a explicaroslo al 100%, pero no es excesivamente difícil. Quizás tenga que coger y hacer reseñas de todos estos juegos, sería lo suyo, que me pusiese a hacer reseñas de todos estos juegos, por lo menos para que los vierais. Pero bueno. Pero aquí está más o menos, éxito y fracaso. El éxito se consigue cuando se logra una cifra igual o inferior a la puntuación del rasgo. La suma de todos los éxitos que se hayan conseguido pueden dar como resultado el éxito final de la acción, o en caso de superar la dificultad, finge el dramaturgo. Dramaturgo, que por cierto es el director de juego de este juego. ¿Vale? Seguimos. Y otro juego de mazmorreo que me compré hace algún tiempecito. Como ya sabéis, a mí me encanta tener en digital muchos juegos de mazmorreo. Y aunque luego al final siempre acabo jugando a los mismos. Y así fue como llegó a mis manos Dungeon de Clinton R. Nixon. Juego de mazmorreo allá donde los haya, ¿vale?
Y bueno, pues también es de con barba. Son todos los juegos de con barba. ¿Y qué puedo decir de él? Pues que la verdad, pues que lo he jugado creo una vez, nada más. Que es muy sencillito, porque dentro de los juegos de mazmorreos que hay, pues sí usar de 20 clásicos de toda la vida de Dios. De hecho usar el sistema, un sistema de 20 de toda la vida. Y cuando digo toda vida es de toda la vida. Pero tampoco el concepto de este juego es un poco más sencillo, que bastante más sencillo y reducido que juegos tipo Dungeons and Dragons, etcétera, etcétera. Bastante más sencillo. De hecho, este manual tiene, no llega a las 70 páginas. O sea, es un juego muy, 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 muy fácil. Y la verdad es que para jugar partidas, Dungeon, o sea, Dungeon, pues se llama Dungeon, intenta que sea mucho más sencillo que otro tipo de juego. Aquí tendríamos, por ejemplo, un personaje ya creado, ¿no? Es muy sencillito este juego de jugar, creedme. Pero no os puedo contar mucho de él. Creo que lo probé una vez y poco más. Vamos a seguir, ¿no? Bueno, había ahí uno que no os podía enseñar, la verdad, por mucho que... Pero este sí os lo puedo enseñar, este sí. De Ismael Díaz Zacaruga, ¿vale? Y Borja Pindado, Dream Riders. Este sí, este no hace mucho... No hace mucho que lo uní a mi... A mi biblioteca, ¿vale? Y accedí a él, pues, como no, pasando por caja con No Solo Rol, ¿no? Y bueno, este juego, aunque lo he obtenido hace poco, es un juego que ya tiene un tiempo y que me gustó por el rollo cyberpunk que tiene este juego. Pero lo leí hace ya algún tiempo y no lo he llegado a jugar. No lo he llegado a jugar, ¿vale? Pero bueno, está basado en un futuro pues bastante distópico, ¿no? Entre el 22 y el 23 de mayo de 2012, toda la población humana del planeta Tierra sufrió un episodio masivo de insomnio. Dicho fenómeno fue conocido como la Gran Vigilia. Aunque se detectaron episodios a lo largo y ancho del planeta, los primeros casos masivos de insomnio se localizaron en Europa Oriental y en Asia. Millones de testimonios aseguran que algo les despertó de forma súbita. Transcurridas las primeras 12 horas, los casos reportados de la Gran Vigilia alcanzaban finalmente el continente americano. Se confirmó el alcance global de la pandemia. Tras los primeros accidentes, los principales aeropuertos del planeta cierran de forma preventiva. Se declara un estado de excepción en menos de un centenar de países a medida que los primeros disturbios comienzan a estallar en la zona más poblada. A medida que transcurren las horas, los estallidos de violencia van mermando su fuerza por el imperante cansancio. A día de hoy se desconoce la cifra exacta de suicidios que tuvieron lugar durante la Gran Vigilia. Pocos minutos antes de las 12 de la noche, hora de Londres, comenzó a contarse por centenares las personas que parecían caer presas de un profundo sueño. 72 horas después de su inicio de la Gran Vigilia, se considera oficialmente superada. A medida que la normalidad volvió a las calles, las principales ciudades del mundo, las Naciones Unidas aprobaron la creación de una comisión dedicada a investigar las causas de aquel fenómeno. Desde el suceso, más de un centenar de grupos de terroristas, activistas y organizaciones religiosas se han atribuido la responsabilidad de provocar la Gran Vigilia. Aunque aún no existe una versión oficial de los hechos, se calcula que en Internet apareció cada día 100 nuevas teorías sobre el origen de la Gran Vigilia. La explicación más frecuente suele involucrar desde nazis, alienígenas, los guionistas de una serie de televisión, Lost, perdidos. Se calcula en billones el alcance de las pérdidas económicas causadas. Y bueno, pues aquí te cuento un poco más sobre la Gran Vigilia, qué fue lo que lo provocó, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, lo que viene siendo la ambientación de este juego, esto fue lo que realmente a mí me atrajo mucho del juego, la historia. O sea, la historia es flipante.
Pero lo primero, que he tenido muy pocos jugadores que hayan querido jugar Dream Riders conmigo, pero es un juego de rol que a mí me encantaría de probar. Pero tengo tan cantidad de material aquí en mi ordenador que es muy difícil poder encontrar tiempo para jugarlo todo, por desgracia. Del sistema no os cuento mucho porque no me lo conozco al 100% y no quiero meter la pata. Bueno, The Dresden Files, otra adquisición, pues que tiene ya algún tipecito, ¿vale? The Dresden Files es otra forma de jugar a Mundo de Tinieblas, realmente. Tenéis desde vampiros, hadas, magos, prácticamente de todo en Dresden Files. Solo que la ambientación, evidentemente, es totalmente distinta, ¿vale? Y bueno, pues es otro juego que, pues que no he llegado a jugar aún. No he llegado a jugar aún. Sé que es usa el sistema Fate para jugar a Dresden Files. Decía que este juego es para jugarlo en sistema Fate, pero no lo he jugado todavía. He hablado muchas veces con Yarakar y con Rola Ciega de que tenía este juego, pero nunca me he lanzado a decir, vamos a jugar a Dresden Files. También es que Fate es un juego que, o sea, un sistema, mejor dicho, con el que no termino de engancharme. Siguiente. Permitidme que me eche un poco de líquido mientras os muestro y os enseño Dungeon World. Dungeon World, como todos sabéis, es una forma distinta, muy distinta, de jugar juegos de mazmorreo. Porque sí, para jugar juegos de mazmorreo, todo quede dicho y todo quede recargado en este vídeo donde os estoy enseñando mi biblioteca digital. Pero tiene una diferencia, y es que Dungeon World usa un sistema parecido a PBTA, parecido, que no igual. Es un juego Powered by the Apocalypse, es decir, un juego, creo que lo he dicho antes, un PBTA, ¿vale? Pero cambia algunas cositas, ¿vale? Cambia algunas cositas. Eso sí, como es un PBTA, aquí en lugar de haber, digamos, distintos tipos de personajes, lo que hay es distintos tipos de clases. Entonces tenemos el bardo, el clérigo, el explorador, el guerrero, el ladrón, el mago y el paladín, ¿vale? ¿Hay diferencias de que tu personaje sea un bardo, pero sea, yo qué sé, elfo o enano? Pues no, o sea, aquí tiene los distintos tipos de clases que hay. Y bueno, si te gustan los PBTA, pues este te va a gustar. Lo que pasa es que Dungeon World, ya te digo que es un PBTA, yo creo que es de los primeros, y es un PBTA así un poco distinto, más completito de un PBTA normal y corriente, ¿vale? Y tiene pues movimiento de zajarraja, movimiento de dado, tiene cosas de PBTA para hacerlo muchísimo más accesible a los tiempos modernos y sobre todo a los amantes del PBTA. Pero se aleja en ese sentido, sí, se aleja bastante de lo que es un juego de mazmorreo clásico. Continuamos. Aquí me voy a entretener muy poco y me voy a parar muy poco. Evidentemente, 25 años dirigiendo Dungeons & Dragons no iba a ser menos, ¿no?, que tener Dungeons & Dragons quinta. De hecho, en mi colección de gigas que tengo por ahí, tengo Advanced Dungeons & Dragons, tengo 3.0, 3.5, 4.0, pues prácticamente tengo todas las ediciones
que han ido saliendo en digital, me las he ido. Y bueno, y una cantidad de material, compendios y demás brutales, ¿no? Yo creo que es donde más inversión hay es aquí, porque yo he estado muchísimos años narrando este juego. Entonces, si en algo he invertido horas, esfuerzos y dinero, ha sido en Dungeons and Dragons desde que tengo uso de razón rolera. Pero ya no, ya solté, digamos, dejé mi báculo de narrador en poder de Pedro, nuestro nuevo narrador de Dungeons and Dragons en el club, y yo me retiré, pero eso no significa que no tenga pues una copia digital pues de la quinta edición, como es obvio. Bueno, antes de continuar, voy a hacer aquí una parada en este manual, ¿vale? Que me entregó hace tiempo su autor, pues para que le echara un ojo y le diera mis comentarios de qué me parecía y tal y cual. Se llama EA, que es un juego, o EHAC, es un juego medieval fantástico, pero la verdad es que me lo dio hace ya bastante tiempo y he sido un mal colaborador, porque creo que no llegué casi al pobre ni a responderle. De hecho, no sé ni de qué va. Sé que va del medievo, sé que no es una versión definitiva. De hecho, lo más probable es que este juego haya evolucionado mucho en estos 3 años, así que voy a hablar muy poco de él. Sí os tengo que decir que por ejemplo, tengo una carpeta que se llama Edad Oscura, donde, pues entre otras cosas, pues tengo hadas. Vale, voy a abrir todo porque seguramente alguna sorpresa habrá que no quiero que llevarme ninguna. Tengo Hombre Lobo Edad Oscura, pero es del 2015 este manual. De hecho, lo voy a abrir de tal manera que ahí. Hombre Lobo 2015, sí. Este es Hombre Lobo Edad Oscura, de la Factoría de Ideas. Madre mía del amor hermoso. De la Factoría. Esto está descatalogado ya también, ¿eh? Esto está descatalogado. Esto sí lo puedo enseñar sin ningún tipo de problema. Esto seguramente es que alguien me lo ha debido de pasar hace tiempo. Esto está descatalogado también, ¿eh? Esto ya no lo encontráis. Hombre Lobo Edad Oscura de la Factoría. Esto puede tener la tira de años. La tira de años. Madre mía. Una auténtica joya de la antigüedad, vamos. Tengo el Mago Edad Oscura, que creo que también es de la Factoría. Este Mago Edad Oscura creo que también es de la Factoría. Todo esto es de Mundo de Tinieblas y creo que todo esto va... Edad Oscura Mago, ¿lo ves? Y es de la Factoría, pero es que no aparece ni en la portada. Aparece, yo creo que debería, creo que aparecía en el canto por detrás. La Factoría de Ideas, que por cierto ya desapareció esa editorial ya desapareció. Y no sé si este es el Vampiro Edad Oscura clásico. Efectivamente. Y también es de... Este también es una edición de la Factoría de Ideas. Son... antigüedades. Totalmente, ¿eh? Porque la calidad no es muy buena. Nos he enseñado que tengo también el Dragon Age y el Eirendor, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el Anillo Único. Aventuras al borde del yelmo, ¿vale? Juego de rol, pues, basado en el hobby en el Señor de los Anillos, que hemos jugado en el canal una vez nada más, con bastante mal tino por mi parte. Bueno, otra de esas cosas que obtengo y no pruebo. Eso sería el fin del mundo, holocausto zombie. Una época en la que fuimos a jugar... una campaña zombie que no me acuerdo si fue en este juego o fue en otro sistema.
cuando todavía no me llevaba mal con Caballero Oscuro. Y de hecho empezamos a jugarlo, y jugamos mi preludio y luego creo que jugamos una partida en su canal. O un par de partidas en su canal. Y me recomendó que me pillara este juego. Y yo lo hice. Pero no lo llegué. No lo llegué casi. Ni vamos, es que no lo he leído. No sé ni de qué va. Por cierto, tampoco os he hablado mucho del sistema del anillo único, porque la verdad, el sistema es muy complicado. Yo lo manejé realmente bastante mal. Tengo que reconocer mis defectos. Manejé bastante mal ese sistema en su momento. Recibí bastantes críticas por ello. Y aceptadas todas las críticas, porque todo el mundo tiene razón. Lo hice como el putísimo culo. Y bueno, este juego no os puedo hablar mucho de él. Sé que es de Álvaro Lomán, que lo editó Edge, la editorial es española, la editorial sevillana, por cierto. Pero poco más os puedo contar, porque no he llegado ni a leerlo. Algunos los he leído hace tanto tiempo que no me acuerdo del sistema. Este es que ni siquiera he llegado a leerlo, porque fue por la calentura aquella de cómprate este juego de zombies, porque vamos a jugar esta campaña de zombies, a ver si este sistema te gusta más que el que estamos usando ahora. Y al final, ahí quedó. Habrá que darle su oportunidad. Creo que se la merece, ¿no? Hubo un momento en el que creímos que no íbamos a tener la versión definitiva de Dungeons & Dragons quinta edición en español. Aquello se retrasaba muchísimo, liberaron una serie de reglas. Y cuando las reglas que liberaron, que hicieron Creative Commons para que pudieran ser adaptadas por otros editoriales en otros formatos, nació, gracias a No Solo Rol, su juego de rol con más furros del mundo, porque hay mucho hay mucho ser antropomórfico, mitad humano, mitad animal en este juego. Nació el Resurgir del Dragón, con una ambientación propia, con razas propias, etcétera, 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 pero con el sistema Dungeons & Dragons quinta edición, con las reglas Creative Commons que Dungeons & Dragons liberó. No Solo Rol entregó este PDF de manera gratuita en su aniversario, junto a otros PDF que ya os he enseñado aquí en el vídeo anterior, y en este, que también puede ser que caigan algunos. Y como veis, efectivamente, hay mitad hipopótamo, mitad humano, mitad mono, mitad humano, mitad gato, mitad humano. Esto es muy normal de este juego, ¿eh? Muy normal. Pero usa la regla de Dungeons & Dragons quinta. ¿Lo he jugado? No. ¿Tiene cosas muy interesantes? Las tiene. Y además es un PDF, o sea, estamos hablando de un manual de 500 páginas. Es con un solo manual está incluido manual de jugador, manual de director y un compendio de monstruos. O sea, que con un solo manual lo jugarías sin necesidad de, como en Dungeons & Dragons, que necesitas tres. Aquí con uno solo te sobra y te basta. Seguimos. Juego totalmente descatalogado, juego clásico, el MERP. Aunque esta es su segunda edición, no la clásica, no la típica, no la de toda la vida, sino la segunda edición. La edición, pues, basada en la novela del Hobbit y El Señor de los Anillos. Y evidentemente esto, conseguirlo hoy por hoy, es prácticamente imposible. Tenéis que hacerlo como lo hice yo. Un juego que está totalmente descatalogado. Bueno, este es uno de los cuantos PDFs que he comprado en The Hill Press, aunque solamente hemos llegado a estrenar aquí Ratas de las Paredes, Liminal y poco más. Y creo que Deudas de Sangre o una cosa así. Este es En la Oscuridad. Lo que no entiendo, como que estamos en la E y no ha salido todavía Deuda de Sangre. En la Oscuridad, que es un juego de corte ciber, bueno, de corte totalmente terror espacial. Es un juego de ciencia ficción de Kobayashi. Y lo pillé precisamente porque estaba el gran Kobayashi detrás de este juego de rol. Pero este es muy, vamos, súper nuevo, ¿vale? Este tendrá un año o dos. O sea que es un juego que pillé pues hace relativamente poco, vamos.
Y bueno, es un juego con un sistema. Con un sistema más o menos sencillito. Y bueno, donde tenéis un sci-fi pues bastante. Bastante duro. No es un sci-fi tipo Star Wars, ¿vale? Para que nos entendamos. Y bueno, pues es un juego que en algún momento pues me gustaría probar, evidentemente. Otro juego que se ha quedado aquí en la lista de juegos que pues que no he probado. No por falta de ganas, ¿eh? Bueno, Shadowlands tuvo a bien, como ya sabéis, y habéis visto una campaña aquí en el canal de hacer que este manual de esos terroristas pues llegase hasta mi mano no hace mucho. Hace menos de un año, cuestión de meses, ¿vale? Es la segunda edición de este juego de rol del sistema Gunshoe, donde pues donde somos investigadores que luchamos contra una serie de agencias o de agencias que intentan provocar el fin del mundo tal y como lo conocemos, aliándose con entidades sobrenaturales llamados exoterroristas. Y bueno, nosotros pues somos una agencia, somos la Ordo Veritatis, pues que precisamente combatimos a estas organizaciones, ¿no? Y usa el sistema Gunshoe. ¿Queréis saber más de él? Bueno, pues hay una campaña aquí en el canal que no tiene mucho tiempo, que se jugó en el grupo de los jueves y que se llama Estación Base, y que podéis verla y disfrutarla, ¿vale? Seguimos. Bueno, Estrellas Anónimas, un juego de historia sobre psycho killers, es decir, asesinos en serie, básicamente. Estrellas Anónimas, ¿vale? Ese es un juego de rol. Aquí tenemos a José Lomo, ¿vale? Y es otro juego de rol más, otro más que se une a la lista de juegos de rol que no he probado. Que es que no he probado. No sé cuántos habrán de este tipo, pero no los he probado. Me pasa mucho, ¿eh? Me pasa mucho. Tengo que leerlo, tengo que ver si lo juego o no lo juego. Pero no lo he jugado. Lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco. En fin, y es un juego que tiene un sistema muy sencillito. Pero... Y además, menos de 200 páginas. Pero es que me pasa con tantos juegos esto mismo, que caen en mis manos y luego no los juego. En cambio, Estrellas Errantes sí lo hemos jugado en el canal. Hace meses, vamos, que lo jugamos en el canal. Jugamos ahí una campañita, una mini campañita de cuatro sesiones aquí en el canal, tres, que al final creo que fueron tres nada más, porque abreviaron. Y nada, es un juego de exploración espacial, tiene un sistema muy sencillito. El juego fue licenciado por JPKJ. Creo que JPKJ ya no existe como editorial, con lo cual ya conseguir esto pues tenéis que tirar de, pues como en otras cuestiones, de eBay, de que aún queden algunas copias en alguna tienda como tesoro de la marca, de libros de segunda mano y cosas por el estilo. Este juego ya pillarlo y encontrarlo es complicado. Y nada, es un juego sci-fi. La partida que nosotros jugamos fue bastante, bastante divertida. Y este sí es un sci-fi más tipo Star Wars. Otro que en principio está descatalogado, exaltado, y que no sé si tendremos novedades de esta línea más adelante. Pero está descatalogado, exaltado. Sí sé que van a sacar una serie sobre Salted, y no sé cuánto tiempo tardaremos en tener esta versión, ¿no? En serie de televisión. Es otro juego de la factoría, también de Mundo de Tinieblas. Fue la primera vez que intentaron salir
de lo que viene siendo Mundo de Tinieblas, White Wolf intentó hacer un juego de rol distinto, pero con el mismo sistema. Y tiene gente que lo adora y tiene gente que, pues, que no lo aguanta. Pero vamos, el sistema que usa Exaltado, si os quejáis de que el Hombre Lobo se tiran dados de 10, aquí es multiplícalo por 20. Otra de esas cosas raras que caen en mis manos. El juego se llama Fábulas, usa el sistema Fate, es de no solo Roll Ediciones, pero antiquísimo. O sea, esto puede ser, vamos, de tiempos inmemoriales, ¿vale? Y ahora este juego es de Open Game Content, o sea, esto es de 2007, de los inicios de No Solo Roll. De los inicios de No Solo Roll. Y bueno, si os gusta, además también de los inicios de Fate, esto es de Fate, pero del viejo, o sea, del primero, del original, del una anticuaya este juego. Evidentemente lo conseguí porque ya estaba en licencia abierta, que ya esto se podía adquirir con más facilidad, pero no lo he llegado ni a jugar ni a leer ni nada, como comprenderéis, simplemente pues por afán de coleccionismo, ¿qué te puedes decir? Y nada, pues como podéis imaginar por la portada, pues estamos hablando de fábulas, de leyendas, de todo tipo de fantasía. Tenemos brujas, tenemos a Psychic Kid, bueno, esto parece Jack el Destripador, tenemos Deprecaun, tenemos hadas, tenemos, oh, de todo, ¿no? Furros incluso, brujas, de todo. Bueno, deciros que esta versión o esta edición del Far West que tengo yo también está descatalogada. Esta, creo que ahora le iban a dar una nueva versión y es así, tenéis que pasar ya. Es más fácil de encontrar y por supuesto tienes que comprarla. Esta la he conseguido yo pues a base de favores y de cuestiones que uno va consiguiendo y va buscando por aquí y por allá. Y además porque cuando un juego ya de este tipo se descataloga y no lo puedes tener en físico, porque en físico es difícil de encontrar, pues si puedes acceder a él de manera digital, pues es mejor tenerlo así que no tenerlo, por lo menos de recuerdo. Porque el Far West sí recuerdo haberlo jugado hace muchísimos años, porque a mí me encantan las historias del viejo oeste, pero evidentemente hace muchísimos años y el sistema ahora ya no lo controlo como lo controlaba antes. Pero bueno, es un juego de rol sentado en el viejo oeste, ¿no? Y que ya esta edición ya no la podéis encontrar por ninguna parte, salvo lo que he estado diciendo, ¿no? Que consigáis alguna forma de llegar a él, pues a través de una página de alguien que lo tenga y que lo venda o cosas así, ¿no? Por supuesto, para jugar ambientaciones Fate necesito el manual de Fate. Paseo por caja, perceptivamente, para tener el Fate. Creo que tengo el Fate y el FAE, que es el digamos, el acelerado, ¿vale? Tengo los dos porque he jugado a los dos. Y porque tengo alguna que otra ambientación que tira de Fate. Y entonces, pues para saber manejarte un poquito, pues qué mejor que tener el manual, ¿no? Entonces ahí, pues había que pasar por caja y se pasó por caja. Y punto, no hay problema, ¿eh? De ningún tipo, ¿vale? En este caso, como veis, yo tengo una versión ya antigua, es decir, que yo lo adquirí hace ya tiempo para poder jugar a Fate. Imagino que seguramente habrá una versión ahora un poco más actualizada, me supongo. Pero la mía, ya veis que tiene ya un tiempo, que hace ya un tiempo que lo conseguí. Seguimos. Bueno, no os he enseñado Fiasco, lo tengo por ahí, porque Fiasco lo tengo en físico en algunos de esos libros que tengo por ahí atrás. Y no lo tengo escaneado. Y tampoco creo que lo escaneé porque tiré la impresora, con lo cual ya no lo tengo en la copia digital. Pero sí tengo, por ejemplo, este juego totalmente gratuito. Este sí es gratuito, ¿vale? Este es hecho por fans, para fans de Final Fantasy, ¿vale? ¿Y dónde lo podéis conseguir? Pues lo podéis conseguir, como muchos de estos juegos gratuitos, en Sinergia de Rol. Este lo he jugado en mesa.
tiene un sistema un tanto extraño. Tanto extraño. Lo he jugado con mi cruz de rol. Lo empezamos a jugar hace algún tiempo. Hicimos, creo que fueron 2 o 3 partidas nada más y lo dejamos. Porque era un poquito difícil el sistema. Era un poquito complicado. Pero bueno, como fan de Final Fantasy, quise tenerlo y lo tengo ahí. Y bueno, y mis jugadores pues de mesa, pues. Además lo hicimos con 2 narradores, yo creo que eso fue lo que nos agobió un poquito. Lo empecé narrando yo, luego lo cogió Pedro, luego lo volví a coger yo, luego lo volví a coger Pedro, y ahí ya nos hicimos un lío y ya dejamos de jugarlo. Pero bueno, que sepáis que es un juego gratuito, hecho por fans, y que está muy completito, ¿eh? Tiene 150 páginas, pero está muy completito. Sigo. Bueno, este está de rabiosa actualidad porque lo estoy narrando actualmente, ¿vale? Y porque sigo narrándolo en mi mesa. Este es Grecia, el juego de rol. Esta es la versión gratuita de Grecia, su segunda edición, o mejor dicho, 2.2. Hay una versión 3 que el autor está adaptando a Savage World. Pero nosotros la que usamos tanto en Herederos de los Dioses, que es la campaña que estamos jugando, como en la que juego con mi cruz de rol, que también es Heredero de los Dioses, pero versión mi cruz de rol, ¿vale? Es este manual de Grecia, que usa un sistema con un dado de 10, ¿vale? Donde sumas atributo o habilidad en un dado de 10 y tienes que superar una dificultad. Y tiene un sistema sencillísimo. Lo estamos jugando, como ya os he comentado, aquí en el canal. Y si queréis más información sobre este juego, seguid la campaña Heredero de los Dioses. Bueno, voy a tener que cortar y luego seguir porque acaban de sonar el timbre y acaba de llegarme la cena, ¿vale? Esto es Arboide. Arboide es un juego de cine negro, cine de detectives, de crímenes, Bogart, etcétera, 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 ¿vale? Con un sistema porcentual. Arboide lo he usado en un par de ocasiones o 3 para narrar algunas aventuras hace ya algún tiempo. También fui liberado en una jornada de rol gratuito no hace mucho y bueno, usa una especie de sistema de 100 de fácil aprendizaje. Bueno, pues ni os imagináis el tiempo que ha pasado desde que hice la breve interrupción hasta ahora, no os podéis imaginar. Bueno, aquí os presento Hitos. En digital también lo tengo. Es la guía genérica de Hitos, ¿vale? Y es uno de los sistemas pues que más he usado en el canal desde que lo conseguí hace ya bastante tiempo. De hecho, lo conseguí hace 5 años. Cuando empezó el canal, empecé a narrar Hitos y empecé a narrar, pues fue de los primeros juegos que pillé para poder narrar en el canal. Ya sabéis que Hitos es un sistema genérico en el que se narran distintas ambientaciones y es un sistema donde básicamente hacemos tiradas de 3 dados de 10, nos quedamos con el dado central y lo sumamos a una unión de atributo más habilidad y hemos de superar una dificultad. Básicamente esta es la premisa de Hitos, aparte del tema de los puntos de drama, los hitos para poderlo activar y que sirven para determinadas cosas que hacemos durante partida. Es el sistema genérico creado por No Solo Roll hace ya algún tiempo. De hecho, ya te digo que esta copia mía es bastante, bastante longeva. Lleva conmigo desde 2016, aunque realmente es de 2015. Vale, pero conmigo lleva hasta desde 2016, que fue cuando lo adquirí en la página de No Solo Roll. Seguimos. A raíz del nacimiento de Hitos vinieron varios juegos o varias adaptaciones del sistema Hitos o digamos, una es una adaptación, porque Cultos Innombrables es una adaptación clara del sistema Hitos, pero a los mitos de Cthulhu, pero interpretando personajes malvados, y la otra no es exactamente una adaptación propiamente dicho, sino que toma ciertas cosas de Hitos, pero es muchísimo más ligero que Hitos, mucho más, muchísimo más. De hecho, no usa el dado de
el dado de 10, sino que usa el dado de 6. Y realmente, aunque tiene semejanzas con Itos, realmente es un juego que yo asocio a Itos, pero que no tiene nada que ver. Tiene un sistema muy sencillito y no va en relación con Itos y todo su peso, ¿no? De lo que viene siendo Itos en sí. Este, por ejemplo, es Cultos Innombrables. Y bueno, Cultos Innombrables, pues lo hemos narrado en el canal, creo, una sola vez. Una sola vez. Y hay que narrarlo más también, ¿vale? También este es de No Solo Rol. Es incluso Cultos Innombrables, incluso más antiguo. Esta copia, desde luego, es más antigua que el sistema genérico de Itos, porque el sistema genérico de Itos, pues digamos que sufrió una evolución, por así decirlo. Y el otro juego que os voy a presentar es el siguiente. Vale, los tres los pillé a la vez, por eso los presento a los tres a la vez, pero ya os digo que los únicos que tienen más o menos cierta relación son Cultos e Itos, que sí tienen más o menos un sistema muy similar, pero Fragmentos no tiene esa similitud, ¿no? Fragmentos es un juego de rol también editado por No Solo Rol, que aquí hemos usado mucho, que también adquirí hace ya algún tiempo. Y que simula películas de terror de todo tipo de géneros, con un sistema muy sencillito, con tiradas de dados de 6, realmente un sistema muy ligero. Y si el manual pesa tanto, aparte de porque las ilustraciones son la rehostia, es porque tiene mucha ambientación, pero mucha. Y te ayuda a crear todo tipo de películas, pues desde slasher, exorcismo, torturas, casas encantadas, experimentos paranormales, fantasmas, zombies, terror psicológico, lo que queráis, ¿vale? Pero sobre todo está centrado, pues, para partidas de terror. Ya sabéis que a mí me gustan las partidas de terror, sobre todo porque a mi mujer no le puedo hacer partidas de terror, porque todo lo que no sea adaptado a Disney Channel no vale con ella. Si no, bueno, se me asusta y tengo que acompañarla durante mes y medio al baño. Exactamente. Bueno, pues otra adquisición de también del día del aniversario de No Solo Rol. Hombre Lobo del Apocalipsis, 20 aniversario en PDF. Juego super jugado por mí en el canal, uno de mis juegos favoritos de Mundo de Tinieblas. Y lo mejor que me pudo pasar es que, pues, durante unos minutos estuviese liberado ese PDF para poder echarle el guante. Desde entonces lo he narrado con más asiduidad, porque anteriormente lo narraba, pues, más o menos gracias a amigos que tenían el manual y que, bueno, lo compartían conmigo para poder narrar. Ahora sí tengo esta copia digital, no lo tengo en físico, pero al menos lo tengo en digital. Manual completísimo, uno de los pocos de Mundo de Tinieblas que han llegado al 20 aniversario en castellano. Todavía estamos esperando que Bright vea la luz, todavía sigue en maquetación. Y la verdad que es un manual espectacular, ¿vale? Es un manual que lo primero que nos encontramos es el cómic de Hombre Lobo, y que, bueno, es completísimo. Estamos hablando de 548 páginas. Usa el sistema de Mundo de Tinieblas, que ya todos conocéis. Y bueno, pues es un juego que a mí me encanta. Y no descarto algún día conseguírmelo en físico, porque en digital está muy bien, pero tengo que estar moviendo el ordenador cada vez que tengo que narrarlo. Aunque hay ciertas cosas que ya no me hacen falta, pero para otras sí es necesario el manual, evidentemente. Seguimos. Bueno, realmente este me lo conseguí en digital por un amigo del canal, por Marcos, que le gusta Hora de Aventuras, pero al final, si no nos dirige no conseguimos que nos dirija La Leyenda de los Cinco Anillos, vamos a conseguir que nos dirija otro juego más, que le meta yo Hora de Aventuras. A él le encanta Hora de Aventuras, por eso dije, bueno, pues voy a ver si me lo pillo. Y estaba, la verdad, estaba tirado, no sé si eran 4 o 5 euros, no me acuerdo, pero estaba tirado. Entonces, pues, me lo pillé de No Solo Rol. Pero Marcos no nos lo ha narrado aún. Y lo que te rondaré, Moreno, como dice mi mujer ahí de fondo. No nos narra La Leyenda de los Cinco Anillos, que se lo ha leído 20 veces. Este, que ni siquiera se lo ha leído. Sí,
Exactamente. Lleva como 5 años preparando partidas. En fin, bueno, ya sabéis que la ambientación es de la serie de televisión de animación de la Hora de Aventura. Y el sistema, la verdad, yo no sé muy bien de qué va, porque esto era para que él se lo preparara. Con lo cual ya podéis imaginar que ahí lo tengo muerto risa. Bueno, esta es una de las grandes joyas que tengo en físico y en digital por haber sido mecenas. ¿Por qué digo joya? Pues porque... Porque no os podéis imaginar las risas que hemos echado con este juego las veces que lo hemos narrado, ¿vale? Este juego es Insert to the Limit. De hecho, la última partida que hemos jugado Insert to the Limit, pues fue precisamente hace una semana, justo, que jugamos Dungeons and Dragons en la casa rural. Y Insert to the Limit es uno de los juegos que más nos gusta al club de rol nuestro, pues por las risas que nos echamos, ¿vale? Es un juego con un sistema que ya ha patentado bajar ediciones, que es el E-System, que aquí llamaban Yayo System, y luego pues ya le han quitado lo de Yayo System, han dejado Y-System, pero es el Yayo System, ¿vale? Que usa dados de 6, que es muy sencillito, que para partidas se montan muy rápidas las partidas, son muy divertidas, y que además, como entré en los dos mecenazgos, tanto en el primero, licenciado por la editorial Rollcat de mi gran amigo J.R. Galvez, como el segundo, que ya directamente llevó Valhalla Ediciones, pues aparte del Inserto to the Limit, pues tengo también el que está cargando ahí, que no ha terminado de cargar, no sé por qué, ahora ha cargado el Valhalla to the Limit, ¿vale? Que es una adaptación del Insert to the Limit, pero con el E-System, jugando con personajes ya con cierta edad, pero en el universo de Valhalla, ¿vale? Con los vikingos y demás. Y que aún no he estrenado, está por ver cuándo lo estrenaré, espero que dentro de poco. Y que usa el sistema E-System, un sistema con dados de 6, realmente se tiran 2, 3 dados de 6, la dificultad se le añade un más 1, o sea, más 2, más 4, más 6 o más 0, dependiendo de lo que tengas en tu habilidad, que tus habilidades son gracejo que acumen, presencia, creo que es, o algo así, y presteza y robustez, y que bueno, luego tiene la famosa tirada de Hamakuko, ¿no? Que en Valhalla to the Limit es el Hamakuker. Sigo. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de este segundo vídeo de mi colección. Nos vamos a quedar entre la I y la J, creo yo. Este es Inspectres. Inspectres lo adquirí en las jornadas Tierra de Nadie de hace ya, pues creo que 4 años. 4 años, en agosto del 2018. Por aquella época costó 15-16 euros, creo que me costó el manual. E Inspector es un juego en el que llevamos una franquicia de cazadores paranormales de fantasmas, tipo los cazafantasmas, ¿vale? Con un sistema muy cortito, con dados de 6, muy sencillito, muy fácil de utilizar, cuya principal característica es que es un juego de humor y que tiene el famoso confesionario. Un confesionario es una escena donde el jugador puede invocar a la pantalla, romper la cuarta pared, digamos, de la sesión, de la partida, hablar directamente a la cámara, al público, y modificar cualquier parte de la historia que se está jugando en ese momento. Eso es lo que le hace a este juego realmente muy, muy, muy original. Y lo tengo en físico por aquí también. También, bueno, paranoias que pasaron en partidas que hemos jugado nosotros. Está por ahí el físico, pero como estamos moviendo el salón, se me ha extraviado, pero estaba por aquí. De hecho estaba aquí. No, por aquí no está. Bueno, que sepáis que está por aquí. En algún recoveco de ahí está el físico de Inspectre. Sigo. Otro juego descatalogado, otro juego que ya no lo vais a encontrar
por ninguna parte. Este juego es clásico, no, clásico, clásico, clásico. Vamos, tan clásico como que es de los 80, y que evidentemente está descatalogado. El juego es el James Bond 007. Evidentemente no os tengo que decir de qué va, pues es un juego de rol para, pues, para meterte en el papel del espía más famoso de... Y que veis que la portada está un poquito... En fin, esto que estoy viendo aquí... Bueno, no quiero pensar mucho. Bueno, su juego de rol, pues que no me acuerdo exactamente qué editorial sacó aquí en España. Creo que Joker International. Y Joker International, no sé si sabéis, que ya no existe. Y que es del 83. Evidentemente está descatalogado. Y si queréis conseguir algo de este juego, la única forma es buscarlo en digital. Que alguien lo haya tenido a bien. Que no se pierda en los anales de la historia y que siga guardado, aunque sea en digital. Y en físico, como no sea en Wallapop o una cosa así, imposible. ¿El James Bond? Sí, porque lo he dicho yo. Creo que sí que lo tengo. Un momentito, creo que sí que lo tengo. Está aquí. Una de las ediciones de James Bond está aquí. Esta edición, no sé exactamente qué edición es, pero... Esta es Panorama para matar. Vale, que realmente no es propiamente el juego en sí, sino una aventura para jugar al James Bond, ¿vale? Y esta, ¿sabéis dónde lo conseguimos? Bueno, lo ha comentado mi mujer. Lo conseguimos en Matalascañas, Caño Guerrero, yendo de vacaciones de verano. Pues de estos puestos que ponen para vender libros baratos que ya están en muchos casos descatalogados, pues allí me lo encontré. Y dije, bueno, pues si encuentro esto que es una aventura, pues me voy a buscar, aunque sea en digital, el juego, que es lo que os estoy enseñando. Nos quedan 3 minutillos de vídeo, a ver si nos da tiempo de avanzar un poquito más y enseñaros algún jueguecito más. Bueno, otro del que soy mecenas, Getas, de David Guayar y Viretus, dos buenos amigos míos, ¿vale? Este juego, pues... Un juego super macarra, donde la idea es intentar hacer partidas lo más cafres posible. Vamos, si queréis emular partidas de Torrente o el Día de la Bestia o cualquier barbaridad de ese sentido, Geta es un juego de rol pues para eso, ¿no? Tiene un sistema muy ligerito. Y básicamente pues es un juego donde, bueno, donde se lleva pues todo lo que veis aquí, de agua, eso es violencia, droga, sexo, de todo, ¿no? Es un juego de Sugar Editoriales y en nuestro poder lleva pues un año y muy poco. Hemos jugado aquí también en el canal, ¿vale? En el canal no, pero en Arcruci. Bueno, no podía dejar pasar, evidentemente, este juego de rol totalmente gratuito, licenciado por la Universidad Juan Carlos I de Madrid, que se llama Karma, y que es un juego de rol para ambientar partidas históricas, ¿vale? ¿Por qué no lo podía dejar pasar? Pues básicamente porque Karma está creado por Erika Prado Rullo y Leandro Martínez Peñas, es gratuito, totalmente gratuito, y porque además podéis jugar la única aventura oficial publicada o que me han publicado a mí, la podéis jugar en este juego de rol. ¿Cómo podéis acceder tanto al juego de rol como a mi aventura? Pues tan fácil como acceder a www.karma.eso.com. Dejadme que os lo digo. Creo que es karma.com o karma.es. Si no, lo busco en Google directamente. KarmaJuegoDeRol.com, perdón. KarmaJuegoDeRol.com, ¿vale? Y dentro de KarmaJuegoDeRol.com, pues si accedéis a aventuras y campañas, veréis una aventurilla mía, ¿vale? Una aventurilla mía que se llama Los Tres Candiles, ¿vale? Que está licenciada allí, que la podéis descargar, es totalmente gratis y podéis jugar una aventura escrita por un servidor para este juego de rol. Y bueno, pues coño,
sea que si os pica la curiosidad, pues lanzaos, que ahí la tenéis. Además podéis disfrutar un poquito de una historia muy, muy interesante de la Sevilla medieval. No tenéis nada que perder. Y yo por mi parte, con este juego vamos a cerrar el segundo vídeo. Van a haber más, evidentemente, porque nos hemos quedado en la K, ¿vale? Y hay más, evidentemente. ¿Cuántos más? Pues unos cuantos. Quedan unos cuantos todavía, ¿eh? Quedan unos cuantos. Yo creo que queda para un tercero y casi un cuarto. Un tercero seguro, vamos, seguro. El cuarto yo ya no estoy tan seguro de que lleguemos al cuarto. Pero el tercero seguro, vamos, segurísimo, vamos. Así que, bueno, pues estad ahí pendiente que os mostraré el resto de mi biblioteca en próximos vídeos. Muchas gracias a todos por seguirme. Espero que sigáis disfrutando del fin de semana non-stop de rol. Y nos veremos en el vídeo 3 de mi colección digital de rol, el cual comenzará con Kids on Bikes. Una versión moderna de Verano Azul. Muy moderna. Hasta la próxima.